Centro de Creación de Contenidos Culturales en Zona de Frontera. Ahora, Las Fronteras Cuentan, un espacio que permite a los radialistas de cada una de las diferentes emisoras comunitarias de Norte de Santander mostrar la belleza con la que cuentan en cada uno de sus municipios. Donde se unen las fronteras, hay mucha integración, se reciben los turistas con mucho agrado y amor, para que conozcan este pueblo donde el ferrocarril pasó. Así vivimos en nuestro departamento este primer taller de formación. Mi nombre es Andriquín Belipeñarosa Peláez, vengo del pueblo de La Gavarra, municipio Tibú. He aprendido en este taller a hacer un blog, no sabía que el radio también era digital, aprendí muchas cosas ahí. Mi nombre es Jason Aliro Lindarte Sánchez, vengo de Puerto Santander. Este proyecto me ha servido demasiado para aprender cosas que no había aprendido, como edición de video, audio. Mi nombre es Tulio Dadasque Aroy y vengo de la comunidad Yera, eso hace parte del municipio de Teorama. Estoy representado por Asopari al 22 comunidades. Estamos culminando el taller, pero el taller nos ha parecido todo excelentemente, con la cual donde nosotros estamos aprendiendo y demás. Estamos conociendo con las amistades, con los compañeros de diferentes municipios donde estamos realizando esta capacitación de talleres. Mi nombre es Marco Javier Bautista, del municipio de Toledo. Realmente uno a veces viene con muchas expectativas, pues, de radios, lo que se va a manifestar, pues, en este proyecto. Me ha parecido muy bueno todo lo del centro de radio, todo para qué sirve, con qué fin vamos, y es de promocionar la cultura. William Gavanzo Galindo, vengo del municipio de Villan Rosario. Contentos con este taller, esta capacitación que nos han entregado, por supuesto. Son muchas las cosas positivas que hemos aprendido acá. El conocimiento es importante y creo que las personas que han estado a cargo de la exposición pues han sido muy claras en lo que queremos formar. Me llevo la expectativa de lo que va a ser un centro de producción, de lo que va a ser esto a mediano plazo y a largo plazo, pues obviamente nos vamos con esa expectativa, con ese sueño de más adelante tener la oportunidad de empezar a trabajar de lleno en productos regionales, en productos que nos muestren la cultura y la historia, que han sido como esos dos paralelos, porque son como el eje fundamental en estas capacitaciones y en este proyecto que arranca. Entonces nos vamos muy contentos, felices, porque creo que esta clase de capacitaciones deben ser reiterativas, debemos estar muy pendientes de estar dándole estas herramientas a los radialistas, a las personas que queremos empujar este tren, decir, vamos a arrancar con estos proyectos y, por supuesto, pues, muy contento con lo que aprendimos y con lo que se nos viene.